Muy buenos días, seguidoras y seguidores de Alerta Chiapas. Estamos desde el centro de Tuxtla Gutiérrez, como usted puede apreciar. Continúa este plantón de docentes de telebachillerato. Aproximadamente son 300 los que están instalados aquí en el centro de Tuxtla Gutiérrez en este momento. Sin embargo, de acuerdo con la información que nos hace llegar la dirigencia de este movimiento de docentes de telebachillerato, son más de 690 quienes están sufriendo básicamente las consecuencias de la posible desaparición de este sector, y que pretende hacerlo la secretaria de Educación, Rosaide Domínguez. Les voy a dejar estas imágenes para que usted pueda apreciar este plantón que se está desarrollando acá en Tuxtla Gutiérrez y que básicamente tiene tomada la avenida central desde la calle central hasta la tercera oriente de Tuxtla Gutiérrez. Nos vamos a acercar un poquito aquí con la dirigencia para que nos puedan explicar qué es lo que está sucediendo. ¿Me puede regalar su nombre completo y su cargo, por favor? Pilar Espino Guerrero, soy maestra de telebachillerato comunitario y representante estatal del Frente Único Nacional. Hay mucha ciudadanía que se está preguntando, otra vez los docentes están manifestando, sin embargo no conocen quizá las causas de fondo. ¿Qué es lo que está sucediendo, maestra? Bueno, el tema de telebachillerato comunitario, a lo mejor no conocen qué es un telebachillerato comunitario. Digo, a veces hasta nuestra propia Secretaría de Educación, ¿no? Telebachillerato comunitario, ella también lo desconoce, ¿no? De acuerdo con un video que vimos. Un video que está circulando en las redes, la verdad que quedamos sorprendidos. Telebachillerato comunitario es educación media superior, es decir, preparatoria, ¿no? Telebachillerato nace en el 2013 para las comunidades más lejanas y con extrema pobreza en el estado de Chiapas. Aquí en el estado hay 230 escuelas de telebachillerato comunitario y estamos en 77 municipios del estado. Atendemos a más de 12.000 estudiantes, de esos 12.000, 4.000 son indígenas. Entonces nosotros vamos a dar educación a las comunidades más lejanas, más pobres y con extrema realmente falta de educación. ¿Y lo quieren desaparecer? Ante esto, obviamente, el año pasado, padres de familia se movilizan a la Ciudad de México por el tema de la desaparición de telebachillerato comunitario de 80 planteles. Firmamos una minuta en la Ciudad de México con el entonces secretario de Educación, Esteban Moctezuma. Los padres de familia regresan con una minuta firmada, porque quiero comentar que ciertamente telebachillerato comunitario en el 2013 nace como un programa, pero en el 2019 se le reconoce en el artículo 45 de la Ley General de Educación como un subsistema. Es decir, a nivel nacional, porque estamos en 31 estados, telebachillerato comunitario ya no es un programa, es un subsistema. Que aquí en el estado no nos quieran dar esa relación laboral y dicen que no existimos porque no hay un decreto de creación, pues es otro tema. Pero en otros estados sí hay maestros basificados, sí tenemos maestros contratados, solamente es el estado de Chiapas que nos tiene como asesores voluntarios. ¿Cuántos docentes son los afectados? Somos 690 maestros y pues vuelvo a repetir, ¿no? Somos 690 que desde también hace 4 meses no percibimos salario alguno por parte del estado. Nada, de plano, no les pagan. No nos han pagado, aún cuando la federación, porque es un tema bipartita el recurso financiero, hay un convenio financiero que firma el gobernador, que firma la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Educación, el Secretario de Hacienda, con gente de la Federación, y ponen peso a peso. Telebachillerato comunitario, su tercio financiero es de 150 millones, la mitad pone el Estado y la mitad pone la Federación. Logramos que el año pasado el Congreso nos presupuestara y por primera vez hay un presupuesto de 77 millones de pesos por parte del Estado. Y ahora nos salen con que nos van a pagar tentativamente, no hay nada oficial, el 15 de mayo, pero que no saben si va a ser por capítulo 1000, que son sueldos o salarios, o nos volverán a pagar por capítulo 4000 como asesores voluntarios. ¿Cuándo se supone que ya está presupuestado? Cuando se supone que ya está presupuestado. ¿Por qué creen que es la intención de la Secretaría de Educación y específicamente de Rosaide desaparecer este subsistema? La verdad que nosotros hemos tenido mesas con la maestra Rosaide, es por eso que nos sorprende que cuando le preguntan en este video que circula que desconoce y nos confunde con CONAFE, cuando su servidora estuvo en una mesa con el señor gobernador, también estuvimos, y el presidente de la República en la Ciudad de México en septiembre del año antepasado, estuvo ya ahí, estuvimos, y se dieron la indicación que se atendiera, y dijo por palabras del presidente de la República, lo justo será atendido. Y telebachillerato comunitario es un subsistema noble realmente que atiende a la gente más vulnerable del estado de Chiapas. No entendemos
no entendemos el porqué el desaparecer y coartar la educación a los jóvenes más necesitados y con mayor pobreza en el estado. Perfecto, maestra, muchísimas gracias. Pues bueno, acabamos de escuchar a esta docente que nos da un panorama muy claro de lo que está aconteciendo aquí en el estado de Chiapas, específicamente con este subsistema, con el del telebachillerato. Ella nos explicaba que nada más acá en el centro de Tuxtla Gutiérrez en estos momentos son aproximadamente 300 docentes los que se están manifestando, que tienen tomada la avenida central desde la calle central hasta la tercera oriente. Están protestando cuatro meses que no les pagan y que, pues bueno, de acuerdo con la información que les ha vertido la misma Secretaría de Educación y específicamente la secretaria Rosaide Domínguez, que cabe sea decir de paso, desconoce este subsistema de acuerdo con un video que circula donde los confunde con CONAFE y que, pues bueno, esto los tiene en la desesperación, evidentemente, imagínese usted, no cobrar durante cuatro meses y que por lo mismo están ejerciendo esta acción de protesta para ejercer presión, pero independientemente de esta acción que lo que conlleva es que les paguen. Además, lo que piden es que no desaparezcan este subsistema porque, de acuerdo con lo que nos acaba de referir, pues atiende a los sectores más vulnerables del estado de Chiapas. Esta es la información que tenemos desde el centro de Tuxtla Gutiérrez a la ciudadanía que se está conectando en estos momentos, darles un panorama general. En el centro de Tuxtla Gutiérrez, por segundo día consecutivo, hay un plantón de docentes de telebachillerato que abarca la avenida central desde la calle central hasta la tercera oriente, que de acuerdo con lo que nos dijeron también, previo a esta entrevista que tuvimos con la docente, no se van a mover de acá y además se tiene previsto el bloqueo de las entradas de Tuxtla Gutiérrez a partir de mañana, en dado caso que la Secretaría de Educación, Rosaide Domínguez, no resuelva esta problemática, que incluso se atreve a decir que desconoce al subsistema, cuando es muy clara la docente que acabamos de entrevistar, al decir que incluso ha estado en mesas de trabajo junto con ella, junto con el mismísimo presidente de la República, y que, pues bueno, ahora le sale en este video con que desconoce el subsistema. Una más que comete la secretaria de Educación, Rosaide Domínguez, y que por supuesto tiene en descontento a este sector de docentes. A esta queja, por supuesto, se viene sumando también la queja constante que ha hecho la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en contra de Rosaide Domínguez, de que, de acuerdo con las minutas de trabajo que han firmado en la Presidencia de la República, con el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, que las bajan a la secretaria de Educación y ella nada más no cumple. Esta es la información que traemos desde el centro de Tuxtla Gutiérrez. Por supuesto que está de más comentarle que si usted quiere venir al centro de Tuxtla Gutiérrez, lo haga con mucha precaución, porque por supuesto también que el tráfico está bastante, bastante intenso en los costados ante este evidente cierre vial que hay en la avenida central, desde la calle central hasta la tercera oriente. Reiterarles que tenemos nuestro noticiero en redes a partir de las 8 de la noche y todas las mañanas también. Todas las mañanas póngase alerta a las 8 de la mañana con Carola Castillo. Les dejamos con estas imágenes, que tengan una excelente tarde. Gracias.